Perú tiene, en Facebook tenemos 17 millones de peruanos que están todos los meses activamente en Facebook, es un porcentaje alto en relación a la cantidad de personas que tienen acceso a internet en el país. Creo que las cifras, si no son cifras nuestras, son estadísticas públicas, muestran que hay todavía un sector importante de la población en zonas remotas o personas que no tienen facilidades de acceso. Hay todavía un sector y una parte importante de la población que no está conectada, pero ese es el mismo escenario para el resto de América Latina y gran parte de los países en desarrollo en el resto del mundo. Entonces, para nosotros, Facebook, la conectividad es una prioridad, está totalmente alineado con nuestra misión de conectar al mundo. Creemos que cuando las personas se conectan, cosas maravillosas ocurren en términos de intercambio de experiencias, de adquisición de conocimientos, mejoras económicas y sociales. Creemos que eso es real. Las personas tienen tenemos que buscar la forma de conectar a las personas en Perú y en el resto del mundo que no están conectadas, y por eso estamos aquí, por eso Mark va a estar hablando de la revolución de la conectividad y de los desafíos que la conectividad enfrenta. Va a estar hablando de esto durante la cumbre el sábado por la mañana. Facebook está ayudando, está conectando a los peruanos con las cosas que son más relevantes para ellos, pero está también permitiendo que empresas, algunas grandes, muchas pequeñas, empresas pequeñas y medianas empresas que son tan significativas para las economías de América Latina y de Perú también, les permite crecer y generar empleo en un contexto económico a veces difícil como el que atraviesa América Latina en este momento. ¿Cómo ven la respuesta en todo caso de los peruanos con Free Basics? La respuesta ha sido interesante, es alentadora para nosotros y cumple el objetivo que, como te decía, es acercar, ofrecerle a las personas que no han tenido, que no han utilizado nunca el internet, ofrecerles una primera experiencia. Los resultados son muy alentadores, son positivos. Free Basics funciona en la medida que las personas descubren el internet, tocan el internet por primera vez, tocan la conectividad por primera vez y luego buscan acceder a un servicio más completo de internet y, digamos, aplicándolo a áreas como la educación, la salud, áreas que son de utilidad práctica para las personas en Perú y en cualquier parte del mundo. Conectividad es una tarea, conectar al mundo, conectar a ese porcentaje todavía significativo de la población peruana que no tiene acceso a internet, no es una misión que una empresa o un gobierno van a conseguir solas, es una tarea que requiere de la sociedad civil, de las empresas y de los gobiernos, es una tarea conjunta. Y en este caso, ¿hay características que se pueden destacar específicamente de la audiencia peruana en Facebook? Vemos un nivel alto de interacciones, vemos que gran parte, 80 o 90%, entre 80 y 90% de las personas que acceden a la plataforma lo hacen desde dispositivos móviles, lo cual es significativo, es importante, quiere decir que las personas están conectadas ya no solo desde el desktop, sino que están conectadas todo el día, ¿no? en diferentes, independientemente del lugar y del espacio.